tiempo tengo que estar con ustedes, ¿no? O sea, ya empezamos. Bueno, ya empezamos de otro lado. Bastantes tiendas. ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Aparte estar sentados mirando el horizonte. ¿Qué podemos hacer? Vamos a darle el por allá, ahorita voy contigo. Pues mira, aquí yo estoy viendo pues muchas. ¿Y qué traen ahorita? Playeras, arte, temáticas, gorritos, arte, figuras. Pasan música, ¿no? Son como llaveros, mangas. ¿Ah? Está muy completa la selección de mercancías que tiene por aquí, así que aprovechen. Bueno, el problema es que yo no hablo Trump. Ya hasta aquí pueden pasar a comprar. Y el artista, oye, ¿verdad? Bueno, para la recomendación. ¿Cómics también? De hecho, una vuelta. Vamos también para los coleccionistas. ¿Figuras? Oh, qué traidor acá. Estaba en Marvel y ahora está en DC. ¿Y dónde los pueden ver ustedes? Para por si te quieren pedir un dibujo o si quieren hacer música con ustedes. Facebook, Twitter, Instagram. Tenemos también cosas. Cómics. Les invitamos a que estén en las tiendas para que puedan ver todos los productos que nosotros tenemos en este evento. Gerardo Preciado. Muchas gracias. Sí, a ver, Bailey se está ocupado ahí. A ver, revendedora. Ahora te fuiste a DC o ya trabajaste con Marvel. Los invitados populares. Ya ves la cosa del otro. Tenemos tanto talento local. ¿Lo dibujaste todo o nomás dibujaste de la portada? Aquí pueden encontrar a talento local, originario de Hermosillo, a Josh Mudez. Seguramente ya muchos la conocen. Muy buen trabajo, ya tiene tiempo. Y de Bailey's, ¿vas a agregar algo antes de que me vayan? Muy buena persona y muy talentosa. Y no sean codos. No sean codos. También pueden encontrar a alguien de fuera, que es Toledo Cosplay, talento originario de Ensenada, Baja California. Por este lado, hola. Muy, muy buen talento. ¿Cómo te llamas? He ganado concursos. ¿David? Sí. Avi. Ok. Artista de... Bueno. Claro. Dejando un poquito al lado. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo está el asunto? ¿De qué nos queda? ¿Por qué tienen una mesa? Ah, Blueberry. Los dos. Ok. Ok. ¿Tienes algo? Ay, padre. Para los jueces cosplayers, ¿ok? ¿Por qué? Porque muy pronto... Creo que también hacen como... Cosplay. Como personas que no se han inscrito en el curso cosplay pueden pasar al lobby a inscribirse. Sí, se ve. En este momento. O sea... Porque luego no van a... Se ve por el... De este, ¿cómo se llama? Así por el... Recuerden que no solo el concurso de cosplay. El acabado, pues se ve muy natural, muy a mano. Por favor, vayan. ¿Y dónde lo pueden ver si le quieren pedir algo? Facebook, Twitter, Instagram. Creo que ya no tardamos en empezar con eso. Que no sé si es así o así. Ah, no. Por favor, estando buscando a la vista a ver. Ah, ok. Es Revolve. Es. Ah, qué perrón. Qué perrón. ¿Algo que quieras agregar? ¿Alguna de las dos? A vos, los torneos de videojuegos. No le tengan miedo. No le tengan miedo al miedo. Bueno, permiso, diviértense. Vamos a ver. No este recuerdo lado. Si es el 15 o cuál será, pero... Ah, esta creo que... A ti creo que ya te conozco. Hola, ¿qué haces? No, ah, no, acá está. Para está. No, es que estoy grabando. Hola. Sigo fregando. Me gusta este perrito. Pero no está a la venta. Hola. Pero no está a la venta. Es el perrito samurai. Está bien, pero... ¿Y cómo te llamas? Bueno, Marta. Nos acaban de informar que ya vamos a empezar con el concurso del cosplay infantil. Para todos los niños que traen cosplay. Está suave. Facebook, Twitter, Instagram. Todos lados también. Acá, mi derecha, por favor. Ajá. Para los niños, te hace llamado. Para si te piden algo, cacho. Bueno, como no quiero mucho, entonces permiso. Ya le dio miedo. Muy bien, hola, ¿qué hacen? Tu nombre, porfa. Nombre. Nami. Veo Facebook Leasing, de Facebook y el código QR. Veo que haces, es puro print, puro calcomanías. Stickers, porque tengo separadores, y los prints. Y pues la idea es poner un marcadito acá bonito.
Se ve perrón. Gente, decidido. ¿Algo que quieras agregar? Y si ven a algún niño cosplayer, no sean todos. Bueno, permiso. Vamos a seguirle. Ahí voy. Le pesa la vida con la maleta. Hola. Si no la quieres andar cargando, güey. Van a decir el nombre y así los vamos a presentar. Hola. Hola, ¿qué haces? ¿Tu nombre, porfa? Lazy. Perdón, me equivoqué. Ok, haces sprints y haces como libretas. ¿Y dónde te pueden ver tu trabajo? Facebook, Twitter, Instagram, todos lados, así igual. Ok, ¿algo que quieras agregar? No. Ok, suficiente para mí. El que sigue. Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué tal? Rock Juan. Tus prints están, o sea, me gustan porque tienen ese acabado como vintage acá de los primeros brillosos, de los primeros tazos. Eso es lo que me recuerda a mí, no sé. Perdón, ya estoy viejo. Ay, se me va la... Perdone ustedes, ya estoy viejo. Pero me gustan, están suaves. O sea, no se ve como que... O sea, se ve muy profesional. O sea, gracias. Muy profesional. También los de estos para cartas. ¿También son personalizados? ¿También los haces tú? No, esos vienen en las cartitas de Pokémon. Ok. Estos de platejas. ¿Estos sí los haces también? Sí, eso sí. Qué perrón. O sea, está muy suave. Oiga, pues... Aquí, ¿cómo aplica? ¿Le viste a tu waifu? ¿Viste a la waifu? O déjala así. Ya depende de la maña que tengas. Haces tazas, stickers, todo ese rollo. Sí, tazas, vasos. Ahí está muy temerario, como los temerarios ahí arriba. Y platetas de oro. Y también las camisetas son tuyas. Gorras. Y ¿dónde te pueden ver? Facebook, Twitter, Instagram. Para infantil, está, agarré dos, pero ni modo. Señora Pandora aquí. Está, y algo que quieras agregar, güey. ¡Un aplauso! Pues okay. Aquí, pásense a dar una vuelta. No. Dar una vuelta y pues... ¿Puedes decir tu nombre, trayectoria? Ok, ahí te veo. Permiso. Hola a todos, ¿qué tal? Sí, se están sorprendiendo. Ese, por este lado, y nos encontramos un viejo favorito, al señor Don Profesor. Un aplauso para la organización de Taucón. Que se escuche, que se escuche. Que se escuche el aplauso. Tu trabajo me gusta porque ya tengo 14 años de ser cosplayer. Está muy perrón lo que hace. Por la oportunidad que se me dio de estar aquí. Pues, y te basas mucho en monstruos. Así que a divertirse y a disfrutar. Perfecto, un aplauso. Ok, aquí tenemos también a nuestra Ari. ¿Sabes de Lovecraft? Hola, yo soy. Eres fanático de Lovecraft. Ay, qué bonitos todos. No lo sé. Sí, pero tienes mucho monstruos, éxito, o sea, te gustan los monstruos, vaya. Esto del costo. Sí. Y bueno, algo que quieras agregar, ¿no? Con profesor Topo, antes de darme otra vuelta, me voy a agarrar esto para que sigan tu chamba, güey. Sí, ya dije eso. ¿Qué quieres agregar? Aproximadamente. Pues ya deben superar sus traumas. Cinco años que empecé a hacer cosplay, pero hace 7 meses. Pues con eso tienes, güey. Eso es una victoria. Así que con todo, ¿eh? Sobre. Perfecto, qué profundo, señor. Y por último, profundo, tenemos a nuestra bayoneta aquí. ¡Vamos! Muy buenas tardes, soy Sierra Ángel. Y pues tengo 7 años. ¡A la madre, un Charizard! Haciendo cosas y ha sido una experiencia maravillosa. Bueno, a ver, más vamos a empezar de este lado. Tenía que haber empezado de este lado, pero me dio flojera. Hola, ¿qué haces? Qué bonito poder hacerlo desde la vida. A ver, ¿quiénes vienen aquí? Ese es el propósito, divertirse. Ah, era la de los cortadillos de pan. Bueno, yo los usaba para cortar el pan, no sé para qué. Usted lo hacía mi abuela. Y está muy suave. Estos son llaveros, llaveros, aretes. Y pues muchas gracias a Book 3D. Aquí. Estamos en Facebook, Instagram, Book 3D para que la sigan. Ahora sí nos brincamos para acá. Muchas gracias. Ahí está Lulu Los Bart. ¿Los Bart? Los Bart. Stickers. Stickers, separadores y dibujos. Y camisetas. Está muy suave, me gusta. Y pues Facebook, Instagram, Facebook, Taro. Es el mismo Lulu Los Bart.
Ok, y también esas tazas. Creo que hiciste una taza también. Ok, ¿algo que quieras agregar antes de...? Que la pase chilo, que venga. Hola, ¿qué haces? Bueno. Ok, le seguimos de este lado. Hola, ¿qué haces? Aquí es donde yo... Como dicen, tuerce la coche. ¿Cómo le haces, güey, para, o sea, hacer toda una... Esto es quemado, ¿no? Esto es una... O sea, ¿cómo...? ¿Es un cincel? ¿Es un algo? Es una... Es como una especie de... Un cautín, si quieres. Ajá. Ajá. Pero me refiero a lo con la precisión y las sombras y todo el rollo, como si dibujaras, pues. Pero... O sea, yo tengo pulso de maraquero, güey. O sea, no mames. Hago uno de estos y me queda un círculo nomás. O sea, la caja también, no sé, el acabado de la caja. ¿Puedo? O sea, el acabado de las orillas, el color, o sea. Está muy perrón. ¿Cómo te pueden encontrar? Como Estudio Cibeta en Instagram. ¿En Instagram? ¿Nada más en Instagram? Sí, solo en Instagram. Ok, ahí van a ver su... Este, para que te sigan. Y pues, qué perrón, güey. Yo tengo... Como dije, yo tengo flujo de maraquero, güey. Tengo flujo. Bueno, permiso, güey. Ahora vamos por acá. Ahora sí ya llegué con ustedes. Yo ya di toda la vuelta para atrás, pues ya vengo para acá, ¿no? ¿Por qué se hacen parches? ¿Por qué se escuche, gente, por favor? Hacen parches, pero los hacen para cualquier de este, o sea, cualquier figura o imagen te lo puede hacer parches. Así es. Excelente. A ver, vamos a dar segundos. Perrón. ¿Dónde te pueden ver? Facebook, Instagram. Betty Obashi. Mac. Mac. Parche. Ok. No, pues está perrón. ¿Nomás en Facebook? En Instagram. Ok. A ver, ¿algo que quieras agregar? Hola, ¿qué? Gracias. Perfecto. Ahora sí, vamos para acá. Hola, ¿qué haces? ¿Y qué onda? ¿Tú qué eres? ¿O qué le giras? ¿O qué quieres? Estoy viendo que tienes un stocky. Sí, es stocky, ¿no? Es stocky, arte conceptual. Ay, no, a ver, un teletubby Akira. ¿Qué onda, güey? ¿Qué es destruir al emperador? ¿O qué es esto? Yo quiero, güey, pasa para andar igual, güey. Más o menos. ¿Y qué onda, güey? ¿Cómo te llamas, loco? Un fuerte aplauso, por favor. Tigre. Wow, sí. Sí, a ver. ¿Ok? Tigre. Y estás en qué? En Instagram, Twitter. Ahí está el código QR. Pues bueno, está curado tu arte, un poco fuera de lugar, pero está chido, güey. O sea, me gustó. Está perrón. Ahora me falta la Magicaro, pero no sé, no está. Aguántame. Bueno, le seguimos y la ganamos comiendo. Satura, nunca había visto un juego de Satura. Ah, sí funciona. ¿Nos ponemos a jugar y destruyes el lugar o cómo? O sea, es que en la película, o sea, en la película te quedas a jugar y se destruye el lugar, o sea, pasa el espacio. No, pues se mata. Pero funciona, o sea, de que. Vamos a salir por el otro extremo. Ah, okay. Continuamos con otro participante que es Drew más adelante que viene. ¡Ay, güey! De Harry Potter. A ver, ¿qué me salió? Robot System English Attack Ship. Vender Mobile Black Space. Ah, la torre es la carta del robot de que se vuelve loco. De Robot y ni pregunté cómo se llamaba el lugar. Estoy aquí cotorreando. ¿Cómo se llama este? Pues
para que vean tu postre y no pasa nada. Ok. Sí, es el conjunto de Armagun. Armagun. Me recuerda a un equipo que le decían las ametralladoras. Yo me llamo Magun por un perro que tenía allá. Sí. Ok. Y bueno. Ah, bueno. Es de mi época. Entonces, Facebook, Twitter, Instagram, ¿qué onda? ¿Cómo te pronuncias? Nosotros estamos en Facebook, es de como Darkmoon, y en Instagram estoy también como Darkmoon, pero es 6 Darkmoon 9. 6 Darkmoon 9. Y ella está, ¿tú cómo estás en Facebook, Twitter o Instagram? Tiene que estar el red guy. Ah, ok. Tío, gracias. No, tengo que editar, está muy recio la pinche música. No, claro. Ahora sí, sigo de este lado. No se me escondan. Eso. Mira, una conocida. Ya van dos conocidos. ¿Qué onda? ¿Qué haces? Hola, ¿qué hacen? Aquí yo me pregunto quién es el artista. ¿Cuál de los dos? ¿O cómo? ¿Las dos? Las dos. ¿Las dos? Es el de ellos. Llavero, sí. ¿Drum? Muy bien, un aplauso. Ok. ¿Cómo se llaman entonces? A ver, aquí está. Este. Maggie Moon. Y continuamos con nuestro... Ah, lo volteo. Ah, cabrón. Ay, güey, es Batman. Ah, no, no. RR Amoniac. Mario Bro. Claro. Stickers. Stickers y llaveros. Todo acá hacen. Libro. Cabrón. Libro. Una cosa más. O sea, ¿libro de qué o cómo? ¿De qué trata? ¿Qué pedo? De fantasía. Ok, fantasía oscura. Tipo que Lovecraft acá. No tan oscuro. No, qué triste. Ah, bueno, está bien. Bueno, también Tolkien decía que era racista, ¿no? O sea. Bueno, tiene razón. Odio cuando tiene razón. ¿Algo que quieras agregar? Lean mi libro, tomen nota. Compren su libro. Ay, que no se muera de hambre. Gracias. Bueno, le seguimos de este lado. Hola, ¿qué es? Y aquí ya di la vuelta. Hola. Ok, stickers. Y veo muchos stickers. Veo stickers de más. ya estoy revuelto. Y también tienes. ¿Esto lo sabes también? Los. Y pines chiquitos. Claro. Y estos. Que también llaveros. Bueno, ok. Permíteme. Ok. Black Tiger, bueno, Black Vaquero Tiger. Ok, gracias. Y bueno, ¿cómo se llaman? Ni pregunté, nomás me metí hasta la cocina. Bonnie Wood Dam. Ahí está con el código QR para que lo sigan. Bonnie Darcy Store. A la madre, Facebook, Twitter, Instagram. A la madre, tienes en todo acá. No tendrás OnlyFans, por favor, que se olvide. No, me arrestan aquí. No, todavía no. Pero bueno, ¿algo que quieras agregar con tu pijamón? Compren. Ah, monos. Bueno. Gracias. ¿Y qué me falta? ¿Qué me falta? Ok. Aquí las playeras. Bueno, aquí abundan. La agarré comiendo. Ya me tocó el Revenge ahí al fondo. Totoro allá. Me acerqué. El, súbete, pinche tema, chingue. Pero bueno, ¿y cómo podemos encontrarte en Facebook, no? Facebook, Camisas Manga. Camisas Manga, ¿así? Y te pueden hacer cualquier impresión, Camisas Manga, o sea, así, no tienen ningún álbum ni nada, o sea, no es de mero. Es de mero, y ya si te quieren pedir algo, pues ya te echan un palo largo. Ahí ya te echan un cable. Así que bueno, vamos a seguirle, gracias. Muy bien, le seguimos de este lado. Hola, ¿qué haces? Ya me metí hasta la cocina, así que se enfadó. Entonces, ¿tú te llamas Arsis K-Pop? Arsis K-Pop. Cada día se ponen nombres más complicados. O sea, no te puedes llamar Pancho porque estaba la chica. Entonces, ¿tú haces como joyería? Veo aretes, veo collarcitos. Llaveros, llaveros, collares,
y te pueden pedir algo de... Sí, todo me lo pueden, ajá, te lo pueden mandar hacia al Instagram, hago pedidos, te entrego en domicilio, por medio y ya, de todo. Ok, ¿y acá algo que quieras agregar? Hola, síganme en Instagram, así que son. Ok, o sea, le voy a decir hola, ¿qué haces? ¿Qué? Vamos a ver, y llegamos de este lado, hola. Hola, ¿qué haces? Veo mucho arte, veo mucho sticker, también veo mucho llaveros. ¿Cómo te llamas? Simón. ¿Y cómo te podemos encontrar en Facebook, Twitter, Instagram? ¿Facebook? Qué triste su vida. Pero ¿cómo te pueden contactar por si quiere alguien algo? O sea, nomás eres artista. O sea, así nomás. Ah, bueno. Entonces, pues, para que esté pendiente, pero está muy suave tu arte, o sea, está muy bien hecho. Está muy bien hecho y veo que hay mucho talento. Así que está perdido. Así que sigue así y pues permiso y mucha suerte. Permiso. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Digo, ya me metí hasta la cocina porque no un tatuaje, ¿no? Temporales, supongo, ¿no? Temporales. Entonces, ¿cómo te llama? ¿Cómo se llama la galleta? Ah, o sea, que, para que te sientas cholo. Me sientas cholo. Para que lo traigas 2-3 días y ya cuando quieras te lo pintas con alcohol. ¿Con alcohol? Ajá. Los chiquitos cuestan 50 y los grandes a partir de, bueno, 90 pesos o 2 por 160. Así te va. O sea, pero tú haces tatuajes reales también, o sea, ¿no? ¿No? Los puros tatuajes de Grace. De mentiritas. De mentiritas. Y aquí está para ver más catálogo. Se llama House Cat Tattoo. House Cat Tattoo. Es como juego de palabras. ¿Y algo que quieras agregar? Pues que se vengan al Taucón. Hay muchos puestos, hay comida, hay venta, aprovechen. Y hay cotorreo también, muy importante. Cosplayers. Entonces, thank you. Gracias. Claro, aquí vamos. Y creo que eran todas, si no me equivoco. Así que, corto.